las que vaya a tu pecho. Bueno, ya la pescamos, vamos al agua. Vamos a que se vaya. Está brava. Está brava, dale. Vamos dale, al agua. Dale, dale, vamos. ¿Y eso qué tenemos acá? Un pico de pato bebé, miniatura. Un pico pato, mirá. O sea que la variada total, ¿eh? Total. Ya le dimos al bagre amarillo, salieron algunos apretadores. Bogas. Bogas, pico pato y tararira. Y tararira. Y eso que llegamos en el hace un ratito. Bárbaro. ¿Vamos está al muy agua? Linda la pesca, vamos al vamos agua. Vamos al agua. Dale. Vamos. No veo. Dale, dale, dale. Listo. Listo. La otra más grande. ¿Se saltó? Muy bien. Esto es chico loco. Pero acá tenés tanza. No, es la tanza que atamos los agujeros. La devolución. Vamos a devolverla. Mostrala, Coquito. Bueno, chao. ¡La devolvemos! De la mano de Chico Loco, acá en las cabañas del Batará sobre el arroyo de los Lobos. Muchos dicen que esto es una super carnada, por ejemplo, para el dorado. Vamos a ver. Sigue siendo muy, pero muy variada. Acá y con Chico Loco, la pesca nocturna. Te voy a comentar mientras sigo disfrutando de la pesca aquí de muelle en el arroyo Los Lobos con la gente de Chico Loco, la ventaja que es tranquilidad, estás rodeado de naturaleza. Aparte de poder disfrutar, la seguridad que tenés porque tenés una instalación muy pero muy cómoda como para que vos puedas venir pegadito, pegadito a lo que es Buenos Aires, son menos de 180 kilómetros, menos, 170 y pico de kilómetros para venir a disfrutar de la pesca deportiva, de noche en este caso. Esto es una delicia, manjar de los dioses, solo acá, en San Pedro, de la mano del Chico Loco, en las cabañas del Batará. Luego seguimos. Bueno, acá llegamos, vamos a picar unos cornalitos. No, ¿cómo cornalitos? Fíjese. Esos son sardinillas del Paraná, esto es un manjar de los dioses, es nuestro. ¿Esto de acá nada más? De acá, de acá. A ver, vamos a ver. Se come todo esto, me todo, dijo, ¿no? Todo, como está, así, a la boca. Te voy a acompañar con uno, mirá. Provecho. Oh, impresionante, impresionante. Muy bueno. Felicitaciones, te podés casar, ¿eh? ¿Me puedo casar? Te podés casar. Qué problema ese, ¿no? Pero bueno. Escuchame. Vení, vení, Robert. Mirá, mirá. Estábamos enroscados. Se enroscó. No, no, estábamos desenredando. Thank you.
cola. Así hasta la cola. La cola. Nunca el bogo abrir, siempre apagar. Ahí está, perfecto. Ahí así, todo hasta la cola. Bueno, ahí ven cómo tomó carnada, en este caso el filet, ¿eh? Bien clavado. Vamos a mostrar, sí, ahora traemos la pinza, vamos a mostrar, ahí está, cómo clavó. Si utilizamos boga grip, utilizarlo bien derecho, que continúe a la tararira, no agarrarlo de costado para no romperle nada, así la podemos devolver y que pueda seguir disfrutando para la próxima vez. Siempre mantengan la línea de la tararira con la línea del boga grip. Vamos a devolverla. Listo, Rol. Recomendá maíz. Y acá... Por la ceba más que nada. Prefiero el maíz por la ceba, claro. Perfecto. Sí, sí. Ahí tamaños medianos. Muy bien, amigos. Llegamos más o menos a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde. Tomamos unos mates, nos acomodamos en las cabañas, preparamos algunos equipos y nos dijeron, la pesca nocturna acá puede tener distintas variedades de especies. Nos sorprendió muchísimo porque hemos pescado y mucho. Hemos pescado mucho con bogas, tarariras, bagres amarillos, bagre blanco, pico pato. Infernal la cantidad de mojarras, de distintas variedades de mojarra. Y realmente hemos disfrutado mucho lo que es la pesca aquí nocturna y de muelle. Así que después de una muy buena cena, también preparada por la gente de Cico Loco aquí en la cabaña, nos vamos a ir a descansar. Y en la próxima aventura, ustedes van a tener una pesca en San Pedro, pero diurna. Así que esperemos que sea tan buena como esta.